Que no tenemos acceso a la tierra limpia, tu franja gloriosa de noble cantón, la fe victoriosa que inspira tu enseña, es obra grandiosa de tu tradición. Los blancos pañuelos recubren el cielo, premiando lo cuenta tu obra con paz, es un raro rito y así que la gente se brava lo digo en nuestra capital. Muy bien, campeón. Así que muchísimas gracias por venir y el profe cumplir. Bueno, ante todo, un gusto para mí estar nuevamente en Olimpia. Todos saben el cariño y el sentimiento que yo tengo hasta para esta institución. Fueron años muy importantes lo que he vivido acá, tanto en el primer ciclo como en el segundo. Y bueno, ojalá las cosas salgan como todos pretendemos, lo mejor. Venimos con mucha ilusión de trabajar y de hacer cosas importantes en esta institución, así que estamos muy contentos de estar nuevamente. Pues, y otra cosa que quiero aclarar también, que ya la aclaró el presidente, yo no hablaba de la deuda y no venía porque había una deuda con Olimpia. Yo nunca tuve ningún inconveniente y sé lo que yo soy muchas cosas en mi carrera gracias a Olimpia. Yo soy una persona muy agradecida. Yo tenía una deuda con Olimpia hace más de 2 años, nunca la reclamé. Le hablé hace más de un mes recién cuando asumió Marco, y una deuda muy chica con las cifras que salieron ustedes, que salieron los diarios. Una deuda que quedó de hace 2 años y yo podía, si quería, tal vez ejecutarla en FIFA y hubiera cobrado 1 año de contrato. Nunca lo hice, los dirigentes lo saben perfectamente. Entonces, para aclarar ciertas cosas, y como a mí me gusta siempre ir de frente y ser agradecido en la vida, yo soy muy agradecido a Olimpia lo que me ha dado las 2 etapas que he estado anteriormente. Nada más que esas 2 cositas quería aclarar, y ahora estoy dispuesto a lo que ustedes quieran preguntar.